Estamos en el desayuno, primer desayuno. Esta gente como que tiene hambre porque unos frijolitos, qué ricos. Frijolitos, queso, huevos. Ese pan frito está delicioso. Arroz. No hay duda. Este es el comedor donde estamos desayunando. Primer día. Ya en Las Marías. El jefe. Y aquí estoy yo. Ya nos vamos a acostumbrar. Que aquí vamos para Picodama, más o menos van a ser 2 horas en estos pipantes. Ya va puro pulmón. Contrario al anterior que era con motor fuera de borda. Ya llevamos casi 1 hora. Ya. Podemos divisar Picodama ahí enfrente. Ahí vienen los compañeros atrás.
Bueno, ya llegamos. De aquí son 5 horas caminandito. Ya llegamos al principio. Allá tenemos la última balsa. Aquí viene el equipaje. Está doña Shirley. ¿Cómo van? Cortador, pones ahí. Y aquí nos vamos a meter en el bosque. Ya ahorita vamos a almorzar, son las 12:21. Aquí tenemos la mesa principal. Nuestro chef que nos está preparando ricos bocadillos. Llevamos 4 horas y media de estar subiendo este cerro desde que dejamos Río Plátano atrás. Ha sido dura la subida, pero ahí vamos y vamos a llegar. Y ahí viene Verita, mi esposa, que le ha puesto ganas y poco a poco, pero ahí vamos. Salude, pues, que está viva, ahí está, ¿eh? Aunque no lo crean, esta es la mamá de todos los bejucos. Miren qué clase de bejuquitos los que se dan aquí. Qué barbaridad. Esto se llama bosque primario, señores. Aquí no hay duda. Este bejuco tiene 150, 200 años. Y se encaramó en ese árbol hace mucho tiempo. Y ojalá que así esté por muchos años más. Thank you.
En un bosque primario los árboles son extremadamente anchos. Tuve que pararme enfrente de uno de ellos para que tuvieran una idea de la proporción de un humano con un árbol de estos. Aquí tenemos el descanso de la avistada. ¿Ve? Bien preparados estamos aquí. ¡Ay, qué rico! Ya. Nuestro guía nos dice que aquí ya terminó la parte más difícil. Y aquí extendidito. Cinco horas, 20 minutos. Caminando para arriba de un cerro. Hemos llegado al descanso de la avistada. Bosque primario precioso. Es lo único que compensa todo esa caminada. Definitivamente. Pero sí, extenuante. Y lo vamos a repetir. Ustedes y yo no. Ni modo. Ha sido 5 horas y media de caminar por un bosque primario. Es un bosque muy bonito, francamente muy agradable caminar por un bosque primario. Nos agarró el aguacero, fueron como 500 metros sobre el nivel del mar que tuvimos que subir, pero realmente valió la pena. Y en medio de la nada aquí tenemos esta cabaña, que es una belleza de cabaña. Ahí vamos a dormir plácidamente. Yo creo que mañana no vamos a subir Pico Dama. Será hasta pasado mañana que podamos subirlo. Lunes 16, ya estamos en el campamento de Pico Dama. Son las 6:30 de la mañana, amaneció lloviendo. Nuestras hamacas que dejamos anoche, o creemos que no iba a llover, porque no había llovido todos estos días, se mojaron. Y aquí pues estamos esperando que pase el agua para programarnos que vamos a hacer en este día. Ya los que se van a ir, los alemanes, ya nos están preparando el desayuno. Ya la ropa, espero que se esté secando. Ya la lavamos. Esta es la parte trasera del campamento. Puro bosque. Vamos de regreso. Ahí estamos. I need to interview you guys.
Yo le iba a contar. Me estaba viendo a ver si. Mira, vamos a elevar el dron ahorita que acaba de terminar de llover. Todo eso pienso cuando vuelo sobre verde. Todo eso pienso cuando vuelo sobre verde. Desde aquí veo el futuro, el pasado y el presente. La belleza, la amenaza, desde aquí son evidentes. El río se hace serpiente y se desliza entre lo verde. Horizonte vegetal que besando el cielo se pierde. Me pregunto si presienten el árbol y las hormigas, que en la ciudad se hacen planes contra el ciclo de la vida. Que siente el de una cultura que está a punto de extinguirse, cuando hay cosas en su lengua que no pueden ya decirse. Todo eso pienso cuando vuelo sobre verde. Todo eso pienso cuando vuelo sobre verde. Será ingenuo ese caobo cuyas ramas sobresalen. Sabrán el tigre, los peces y las aves lo que valen. Vulnerable en su belleza, desde aquí la selva vemos. Siempre que se comunica, los humanos no entendemos. Me pregunto si presienten el árbol y las hormigas, que en la ciudad se hacen planes contra el ciclo de la vida. Que siente el de una cultura que está a punto de extinguirse, cuando hay cosas en su lengua que no pueden ya decirse. Todo eso.